¡Hola a todos! El día de hoy sabemos que es el número 43 de Es Hora de la Tortura, Princesa, en el cual la princesa ha caído enferma y Tortura la está tratando de llevar a la salud. En este caso la está cuidando bastante. Y me gustan mucho los paralelos que está poniendo la princesa y lo que y cómo la están tratando. Porque obviamente está en prisión, ¿cierto? Está para torturarse. Y curiosamente, como la tratan es mil veces mejor que cuando era la princesa del reino y tenía que dormir literalmente recostada contra una roca a mitad de la noche sin tapar. Aquí le ponen un futón, ella está súper contenta, incluso le dejan escoger qué es lo que quiere desayunar. Está muy muy bonita esa parte. E incluso vemos que Ex, la espada, ni siquiera está hablando, se está cansando porque le está prestando poder a la princesa para que no caiga más de lo que ya está. Incluso a él le pusieron un mini futón. Está muy, muy genial esa parte. Vemos como al principio no estaba muy... estaba muy renuente a que la trataran de esa forma. Sin embargo, en cuanto sintió el futón y cómo la estaban mimando, aceptó, obviamente. El capítulo tiene un solo secreto. Pero, vamos a ver una cosa. Viene el festival de recoger patatas del Rey Demonio. Solamente para torturadores. Y también va a estar lo que es la plática del Rey Demonio con su fiel sirviente, el cual te menciona: Rey Demonio, traigo noticias de tortura. La princesa ha caído enferma. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene? Gripa, señor. Gripa, ja. ¿Y a qué se debe esto? Tal vez los cambios tan extremos de temperatura de nuestro mundo son muy diferentes al de ellos. Son criaturas muy débiles, obviamente. Obviamente es así. Criaturas patéticas. A partir de este momento, asegúrate que tenga un futón muy calientito para dormir siempre. Y ese es el fin del capítulo. Me gusta mucho porque, curiosamente, ella está muy contenta y a pesar de todo lo que le está pasando, está muy contenta. E incluso he llegado a tener esta idea de que esa es como quien dice su verdadera familia, a pesar de que sí tiene una. No están haciendo el esfuerzo de recuperarla. No se sabe que Tortura le esté diciendo, ya hablaron por usted o ya nada de eso. Ellos la están cuidando muy bien. Y me encanta súper esta parte donde viene lo que es la convocatoria del Rey Demonio. Y dice, el ultra mega super mejor recluta para tortura, Mao Mao Shan. Está muy genial, se las recomiendo. Y bueno, pues eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, lo que haces me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.